No hay un lugar más cargado con tanta mística y tantas historias en esta pequeña localidad de Florida llamada Cardal como esta pequeña capilla que tengo a mis espaldas. El significado que tiene para muchas madres que llegan a este lugar, madres que han perdido a sus hijos. Esta es la famosa capilla Fenochi. Si esperan encontrar miedo o terror, los invito a cerrar este video o apagar sus pantallas. No he venido a esto. Quiero mostrarles mis aventuras como investigador paranormal real. Lo que vivo, lo que siento, cómo disfruto cada caso, cada aventura. Vengo a mostrarles la verdad sobre lo paranormal. Una verdad a la cual los invito por sobre todas las cosas a que duden de ella, a que la cuestionen. Solo así lo paranormal dejará de ser un miedo y se convertirá en conocimiento. Soy Shaka, investigador paranormal, y estas son mis aventuras. Lógicamente que es una historia trágica, ¿sí? De emigrantes italianos que llegaron allá por 1870 y pico a este lugar, a finales de 1880, cuando en esta zona se desata una epidemia de difteria y bueno, y esta familia no escapó a eso, la cual perdió cuatro hijas en una semana. Lógicamente que los difuntos de esta zona sur del departamento eran llevados hacia el cementerio de Santa Lucía. En este caso, por temor al contagio, aconsejaban de que los enterraran lo más alejado posible del establecimiento. Indudablemente que fue mucho dolor y tristeza, pero esta familia se pudo sobreponer a eso. Y en su momento pidieron autorización también a la Curia de Santa Lucía para construir una capilla. Por amor, por impotencia, para no olvidar todo el tema este de lo que había pasado la familia. Para que hoy nosotros podamos saber las dificultades que tenían estas familias hace más de 100 años. Es un lugar muy cargado de leyendas, de niños que manotean el aire intentando subirse a upa de algo o de alguien. Las cuatro niñas de la familia Fenochi están aquí mismo. Sus cuerpos están debajo de esta capilla. Aparte de eso, hay muchas fotografías que aparentemente se han perdido. Muchas fotografías donde hay determinadas personas que no deberían estar, personas más que nada para el otro lado, para mi izquierda, más atrás, personas de traje, de corbata, de la época, para atrás de la cámara, en realidad también se dice, o hay niños que dicen haber visto energías y preguntan, ¿qué es eso? ¿Por qué tiene esos colores tan extraños? Otras personas que vienen acá se sienten como que las agarran de acá cuando se van. Hay muchos ruidos, es campo. Se sienten determinados ruidos. Es un lugar muy extraño. Es un lugar cargado de mucho sentimentalismo. Y aparte de Halloween, hoy hay otro fenómeno muy loco astronómico, que es la luna azul. Hoy de noche, con cielo totalmente despejado, vamos a tener la luminosidad de una luna azul un 31 de octubre con esto de fondo. Hemos traído, como muchos que me siguen y ya me conocen, pude traer mi nuevo aparatito, mi nueva adquisición, creada puramente en madera, con un Arduino dentro, que es un medidor de campos electromagnéticos usado en la investigación paranormal, pero en este caso vamos a usarlo por primera vez en una investigación. Así que, señoras y señores, bienvenidos a la capilla Fenochi en Halloween con luna azul. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a hacer una primera prueba con la Xbox en la capilla Fenochi. Yo ya tengo un medidor, el medidor de campos electromagnéticos, lo tengo en la puerta, esperando algún tipo de manifestación. Vamos a ver si podemos hacer algo. Si aprendemos. Scanning. SM.
Vamos a probar con la M. Hola. ¿Puedes decirme cómo me llamó? Repito, ¿me puedes decir cómo me llamó? ¿Me puedes decir de quién es esta capilla? ¿De qué familia es esta capilla? Vamos a ver si podemos hacer una simple psicofonía. ¿Hay un espíritu en este lugar? Voy a usar el aparato que tengo acá. ¿Hay algún espíritu en este lugar que me pueda decir su nombre? Tengo una caja de madera ahí enfrente, con una luz verde. ¿Pueden tocarla, por favor? Si en verdad estás acá, ¿puedes decirme tu nombre? ¿O tu apellido? Por ahora no he tenido sensaciones malas, no he tenido evidencia tangible tampoco con el medidor de campo. Tuve algunas cositas ahí con la radio, pero que en realidad no tengo mucha idea ahora hasta que no lo analice. Así que vamos a esperar un poco más, vamos a hacer un corte y vamos a ver si podemos seguir avanzando.
¿Puedes decirme o tu nombre o tu apellido para saber que estás acá? ¿Puedes decir ayúdame o tocar la luz verde, por favor? Gracias a una persona que se llama Washington del Valle, este lugar hoy en día, después de 100 años, sigue en pie contándonos eso que la familia intentó contarle al mundo después de que sus cuatro hijas fallecieran. Y ese mensaje no es otro que el seguir adelante. Siempre hay que seguir adelante a pesar de las adversidades, a pesar de una adversidad tan grande como perder cuatro hijas. Y gracias a esa familia, gracias a la familia Fenocchi, hoy en día siguen viniendo personas, siguen viniendo madres que también lamentablemente comparten en parte ese dolor y vienen a este lugar a llorar, vienen a este lugar a sacarse esa mala vibra, esa energía por esa pérdida. Y cada vez que se paran en la puerta de este lugar es cuando sacan toda esa energía, todo ese llanto, toda esa congoja, la sacan tanto en este lugar como en el mismo predio que hay acá. El significado que tiene este espacio para muchos niños de 4, 5, hasta 6 años que llegan, los cuales encuentran en este bosque encantado para ellos una conexión con amigos invisibles. Lo que significa también para muchas personas grandes llegar a este lugar y sentir una angustia tan grande que desbordan en lágrimas. También para otras personas que llegan a este lugar y no tienen la capacidad de ingresar dentro de la capilla porque sienten un rechazo total, en algunos casos mucho dolor de cabeza, y tienen que salir de este lugar. Y el significado que tiene para la mayoría de las personas encontrar un lugar tranquilo, de paz, de muy buena energía, de bienestar. El significado que tiene para muchas madres que llegan a este lugar, madres que han perdido sus hijos también, y de alguna otra manera encuentran en este lugar la comunicación con ese hijo que perdieron. No sabemos si es la energía, la naturaleza o qué de este pequeño espacio que las hace sentir en comunicación con ese hijo que ya partió. ¿Y saben qué? La respuesta que dan estos hijos a todas esas madres que han llegado a este lugar siempre es la misma. Y esas madres se van, no satisfechas, pero sí completas de irse tranquilas porque saben que su hijo en el lugar que está, está en paz. Y bueno, y más allá de eso, es un lugar muy agradable para visitar, para una muy buena tarde de picnic, para hacer una muy buena fotografía y para encontrarse con uno mismo. Todo eso genera este espacio. Y bueno, quizás algún día lo quieran visitar.